estás, amigas? Excelente, excelente, excelente día. ¿Cómo estás? ¿Te estás cuidando? ¿Estás siguiendo todas las normas de higiene para salir a la calle? ¡Qué bueno! ¿Te ha gustado el tema que escuchaste? Los sones del silencio. Y efectivamente, hoy tenemos el tutorial para ti. Aprendiz Kikani, contigo. Amigos, amigas, excelente día. Bienvenidos a Aprendiz Picani, tu canal de música latinoamericana donde podrás aprender de una manera gentil, humana y amable. A veces lo digo al revés, a veces lo digo de otras maneras, pero así vas a aprender aquí. Efectivamente, hoy vas a aprender, si nos lo permites, mostrarte el tutorial de los sonidos del silencio. Este es un tema bastante sencillo que pueden aprender compañeros que apenas están iniciando con las zampoñas. Es un tema de Simon y Garfunkel, de la música universal que nos ha acompañado hasta estos días. Un tema muy, muy bonito. Algunos compañeros lo han utilizado para hacer alabanza, otros lo tocan de una manera instrumental. Muy bien, al fin tú lo tienes, tú sabes lo que haces. De una manera bonita, amable, pero bien tocada. Muy bien. Ya sabes, tu zampoña sóblala siempre con una sílaba tú. Para esto. Para este tema vamos a utilizar unas zampoñas en sol mayor. Es decir, que todos sus fa son sostenido. Fa sostenido, fa sostenido. Lo primero que debes de saber, en qué tono está comenzando tu zampoña. Esta zampoña comienza en un si y en un do. Si solamente tuvieras estos tubos, es decir, 7 y 6, entonces comienzas en un re y en un mi. Sin más ni más, vámonos al tutorial. Muy bien, amigos, amigas. Vamos a comenzar con un arpegio de mi menor. Ah, ¿no sabes qué es un arpegio? Aquí te dejamos la liga para que veas clases de arpegios. Muy bien, comenzamos. Mi, sol, sol, si, la. Una vez más. Ah, por favor, por favor, por favor. Activa los subtítulos. Comienzo. Mi, sol, sol, si, la. Una vez más. Mi, sol, sol, si, la. Una última vez. Mi, sol, sol, si, la. Y suena así. La siguiente parte. Re, re, fa, fa, la, si. Una vez más. Re, re, fa, fa, la, si. Una última vez. Re, re, fa, fa, la, si. Y suena así. No haga lo que yo. Procura hacerlo con una sola respiración. Lo que sigue. Sol, sol, si, re, re, mi, re. Una vez más. Sol, sol, si, re, re, mi, re. Y suena así. Esto se repite dos veces. El siguiente salto es un salto para los que comienzan muy amplio. Estamos haciendo un salto de una sexta. Desde sol hasta mi. Para las personitas, para los compañeros, para los amigos que ya tocan, será algo muy sencillo, pero para los que comienzan puede ser algo un poco más complicado. Practícalo una y otra vez el salto. Créeme que si practicas mucho este salto te va a ser muy, muy, muy sencillo. Muy bien, seguimos. Sol, mi, fa, sol. Una vez más. Sol, mi, fa, sol.
Una última vez, recuerda que es un salto amplio, estudialo mucho. Sol, mi, mi, fa, sol. Suena así. Lo que sigue, recuerda que es un fa sostenido. Fa, mi, re, si. Una vez más. Fa, mi, re, si. Una última vez. Fa, mi, re, si. Y suena así. Lo que sigue. Sol, 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 re. Sol, sol, re. Una última vez. Sol, sol, re. Un triángulo. Fa, sol, mi. Fa, sol, mi. ¿Quieres saber de qué se trata cuando hacemos un triángulo? ¿Una sexta? Checa este video. Ahí te vamos a explicar cómo tocar las zampoñas. Fa, sol, mi. Muy bien, y esa es la manera como tienes los sonidos del silencio. ¡Pero no te vayas! Vámonos con el tutorial para la quena. Y vámonos con el tutorial para la quena. Comenzamos en... ¿Ya te suscribiste, amigo? Para nosotros es muy, muy, muy importante contar con tu apoyo. Nosotros queremos seguir compartiendo contenido. Queremos seguir subiendo temas, tutoriales, videoclips para todos ustedes. Nosotros hacemos esta chamba de este lado. Te invitamos a que nos apoyes. Claro que sí, queremos crecer nosotros como familia. Y la decisión la tienes tú. Apóyanos. Queremos seguir creciendo. Queremos llegar a muchas, muchas, muchas personas más. Compártenos. Suscríbete. Toca la campanita. Gracias. Seguimos con el tutorial de la quena. Comenzamos. Mi, mi, sol, sol, si, si, la. Una vez más. Mi, mi, sol, sol, si, si, la. Una última vez. Mi, mi, sol, sol, si, si, la. Y suena así. Lo que sigue. Re, re, fa, fa, la, la, sol. Una vez más. Re, re, fa, fa, la, la, sol. Suena así. Ajá. Muy bien. Lo que sigue. Sol, sol, si, si, re, re, mi, mi, re. Una vez más. Sol, sol, si, si, re, re, mi, re. Esto es agudo. Lo que sigue. Esto se repite dos veces. Sol, mi, mi, fa, sol. Un sol grave y un mi agudo. Lo que sigue, sol grave, mi agudo. Apenas comienzas con tu quena, este es un ejercicio importantísimo para ti. Grave, agudo, grave, agudo. Si no logras hacer ese fa sostenido, agudo, y ese sol, coloca estos dedos de la mano derecha. Es una manera sencilla de llegar a esas notas agudas. Es una manera sencilla de llegar a esas notas agudas. Entonces estamos. Sol, mi, mi, fa, sol, fa, mi, re, si. Una vez más. Sol, mi, fa, sol. Agudo. Fa, mi, re si.
una vez más. Sol, mi, mi, fa, sol, fa, mi, re, si. Y suena así. Después de tu fa sostenido, que haces mi, quitas este dedo. Mi, re, si. Lo que sigue. Sol, sol, re. Sol, sol, re. Sol, sol, re. Y suena así. Pero antes, quiero dar las gracias a Marisela Teresa Nava, atrás de cámaras. Saraí Chavarría, edición y contenido. El loco de Josué Ortiz, director ejecutivo. Cristian Iván Mercado, muchas gracias. Con eso terminamos. Sol, sol, re. Sol, sol, re. Y suena así. Otra vez. Fa, sol, mi. Fa, sol, mi. Grave. Da un pequeño tirón. Muchas gracias. Esto es Los Sonidos del Silencio en Zampoñas y Quena. Abre disco y Cani, contigo. Gracias. Sé feliz. Cristian Iván Mercado. Un abrazo. Vámonos.